El día de hoy les vengo a mostrar un juego que fue o fue o será no. En el video de hoy les mostraré un juego que pudo haber sido una competencia para Brock Protocol. Polydrill es el nombre de este juego. Polydrill es una versión muy temprana de un concepto de juego en primera persona basado en Chicago, en Chicago y su violencia. Tipo de juego de baja resolución, con una vista caricaturesca del mundo que refleja. El juego está terminado, ya que solo está en la segunda semana de desarrollo. Es solo un concepto hecho por un hombre con poca experiencia pero con plena iniciativa. Por ahora, solo puedes explorar una pequeña parte de los vecindarios de Chicago y disparar armas al azar. A ver, vamos a ver un poco las fotos. Como ven, estoy diciendo que muy parecido a Brawl Protocol por las casas, y ya que también Brawl Protocol es un juego con vista caricaturesca y de baja resolución, pero se ve bastante bien, así que lo descargamos y vamos a probarlo. Nos vemos en el juego. Todos ya entramos en el juego. Bueno, y lo primero que podemos ver es el cielo, que está como un domo. Estamos en un domo. Bueno, hay otros apartamentos, una senda de apartamentos. Veo que es un poco grande. Oh, aquí hay un auto, a ver si se puede conducir. Bueno, no se puede conducir. No. Así, si hay dos armas, dos armas. Una, la primera es una Glock, creo que es, a ver. Y la segunda no sé qué muy bien qué es, parece una MP7, una Uzi, no sé, bueno, muy bueno. Bueno, lo que podemos ver es que no tenemos cuerpos en los brazos. Bueno, seguimos con... Mira, esta está muy buena. Como que... No sé, como que los policías se fueron. Ah, miren, este es el... Creo que es el café allá en Brawl Protocol, pero este no tiene una tacita. Este es un dinner. Creo que es dinner porque era almorzar. No me gustó. Bueno, me gustó la estación de policía como estaba bien decorada. Esto no sé qué será. Un shopping. Esto lo hiciste así, creo que también. Bate la música, vecino. La música. Miren, aquí hay dinero. Un bate, una pesa. Esto no, un cigarrillo, ¿sí? Un cigarrillo o un dedo puede ser, pero acá no nos acercamos. Bueno, pero miren esta casa, está como quemada. Bueno, está muy buena la decoración que tienen. Uy, ¿y esto? ¿Una cárcel? Uy, uno asesinato aquí. Lo podemos ver ahí que le cortaron el brazo y se le dejaron ahí puesto. Que es una cárcel, un campo de baloncesto. Ah, no, campo de baloncesto no es porque no tiene. Pero sí, está como pintado el baloncesto, pero no tiene el arco. Seguimos con... caminando por la ciudad del Edén, como le dice No Man's a su ciudad. Bueno, vamos a esperar un poco más. Me gustan las sombras que tienen, pero... Mira. Ahí solo tengo el brazo. Ahí se parece. Bueno, tan solo fue hecho en 2 semanas, así que tantas cosas no tendrán, creo. No, mira, esto es lo que... El Putty Club. El Steak Club. Oh, que hubo una escena del crimen. No, mirá. No, güey. Acá está su brazo. Bueno, como ven, muy buena decoración le hicieron al Chicago y su violencia. Me gustó.
Me gustó cómo iba avanzando el proyecto, pero no sé si se avanzó, se dejó. Pero bueno, lo que estamos viendo es tan solo fue hecho en 2 semanas. Yo me voy a quedar acá en mi casa escuchando un poco de música y nos vemos en la próxima. Adiós.